Pregúntale al doctor. Llega gracias a Incafarma. Doctor Ford, a consulta, por favor. Muchísimas gracias, amigos. Y hoy, como todos los días, nos corresponde el bloque en el cual nuestro público asistente nos da sus preguntas y nosotros trataremos de responderlas. Vamos para allá. Hola, hola. ¿Cómo está? ¿Quién tiene la primera pregunta? Hola, ¿cómo está? Muchísimas gracias, bienvenida. Gracias, gracias, doctor. Doctor, quisiera saber, pues mi duda, ¿en qué momentos es recomendable el uso de enemas? Hay un cuadro clínico característico que tiene un nombre que se llama constipación crónica pertinaz. Esto generalmente se ve en mujeres después de los 40 años que toda su vida han sufrido de trastornos de la motilidad del colon, ¿de acuerdo? Claro, estas personas, si no cambian su régimen alimenticio, si no se dedican a hacer una buena actividad física, si no tienen una aseo o higiene alimenticia, puede ser que tengan este problema muy severo y pase una, dos semanas, hasta tres semanas sin ocuparse. En casos así, se requiere eventualmente el uso de un enema, pero debería ser indicado por un gastroenterólogo. El uso de enemas de manera indiscriminada puede llevar no solamente a la irritación crónica del colon, sino a que el colon deje de funcionar. En lugar de ser un remedio, termina siendo peor que la enfermedad. ¿De acuerdo? Debe ser indicado por un médico, porque además existen distintos tipos de enema para distintos tipos de enfermedades. ¿De acuerdo? Por eso es así tan importante. ¿Cuándo usar un enema? Cuando se lo indique el médico. Muchas gracias. Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, señora. Dígame usted, a la doctor, orden. ¿Por qué es tan agresiva? Una metástasis. Qué buena pregunta, señora. Una metástasis es la diseminación a distancia de un cáncer localizado. Los cánceres se manejan o se mueven en nuestro cuerpo a través de la sangre, es decir, la sangre pasa por el tumor, lleva células específicas y las implanta en algún otro lugar. En ese lugar se desarrolla lo que se conoce con un nombre de metástasis, es decir, la diseminación, que puede ser por vía linfática, es decir, por un sistema paralelo al sistema venoso y arterial que lleva linfa y que tiene ciertos paraderos que se llaman los ganglios. Entonces, por ese camino, o por la sangre, o por continuidad, por vecindad, es que los tumores pueden alargar su capacidad de infestar células en otras partes del cuerpo. Cuando un tumor primario se instala en otro órgano, a eso se le conoce con el nombre de metástasis. Viaja por la sangre, por el sistema linfático o por vecindad. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hola, otra preguntita. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, a la hora. Mi consulta era la siguiente. Quería saber, ¿es cierto que durante la etapa del embarazo la mujer se pone en peligro sus dientes? ¿Quién, doctor, te ve? ¿Cierto que durante la etapa del embarazo la mujer se pone en peligro sus dientes? Ajá. Hace poquito justo he leído un tema así. Está más en relación con estas mamás que tienen una entidad que se llama hiperemesis gravídica. Es decir, tres meses se la pasan vomitando porque las náuseas que les produce el hecho de tener el embarazo hacen que una vomite. El ácido del estómago puede afectar los dientes. Esa es una de las consecuencias. Lo otro es que, por ejemplo, la sangre, la madre reparte su sangre al niño. Por lo tanto, deja de recibir ciertos nutrientes vía sanguínea. Por eso es que generalmente las mamás gestantes tienen un poquito de anemia. Pero no es que tengan relación directa. El niñito no le saca el calcio de los dientes a la mamá. Lo puede hacer a través de los huesos o de los nutrientes, pero no de los dientes. Generalmente esto se ve más en los casos de vómitos crónicos, reflujo gastroesofágico que puede afectar los dientes. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias también. Otra preguntita. Hola. Bienvenida. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿por qué sentimos mariposas en el estómago? ¿Por qué sentimos? Mariposas en el estómago. Mariposas en el estómago. Mira, el estómago es un órgano blanco. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene cierta inervación que se llama autónoma. Nosotros no gobernamos lo que quiere nuestro estómago. Cuando tenemos hambre, el estómago se dilata, manda una señal arriba y nos dice, ojo, interpreta eso como hambre. Pero así como tenemos estos órganos blancos, puede ser que nerviosismo,
estrés, ansiedad, el amor, la pasión, todas esas cosas agarran al estómago como órgano blanco, le hacen segregar una cantidad de ácidos diferentes porque el estómago capta esas señales que nosotros tenemos, angustia, ansiedad, miedo, depresión, ¿de acuerdo? Todo eso lo capta el estómago y da esa sensación de languidez, una sensación de algo que está acá en el estómago y que hace cosquillitas, que puede terminar incluso en una gastritis, en acidez, en otras cosas. Hay que tomar al estómago, al cerebro, al colon, como órganos blancos de nuestra propia ansiedad. Eso puede pasar. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Gracias. Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Doctor, buenas tardes. Una consulta. ¿Comer demasiada sal aumenta el riesgo de contraer cáncer? Ajá. Hay un estudio, especialmente en Japón, donde se indica que las carnes saladas o las carnes que se han colgado, tipo el charqui o estas carnes que vienen, dan, o sea, mayor predisposición por la cantidad de nitritos que tienen a producir alteraciones en la mucosa gástrica que podrían ser predecesoras de una lesión cancerígena. El hecho de comer mucha sal hace que nos suba la presión. A la larga puede afectar nuestro sistema sanguíneo. Todo eso sumado a antecedentes familiares podrían ser una puerta abierta para el cáncer. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias. Muy bien, amigos, y como todos los días, lo que haremos sería, con tres palabritas, recordar el programa de hoy. Hemos hablado en un interesantísimo bloque acerca de algunos anticonceptivos. Los anticonceptivos no son iguales para todo el mundo, señora, preste mucha atención. Existe un anticonceptivo ideal para cada mujer. Hemos hablado de los dispositivos intrauterinos, hemos hablado de los anillos vaginales, de la píldora, sus indicaciones y sus contraindicaciones. Lo que debe ser usted es consultar con su médico tratante. Él va a encontrar o ella va a encontrar el mejor anticonceptivo para usted, su pareja, para que juntos puedan tener una adecuada planificación familiar. Muy bien. Todos nos hemos conmovido con la historia de don Antonio. Un fuerte estrés tuvo el robo de un auto que todavía no había terminado de pagar. Asociado a una hipertensión, tuvo un accidente cerebrovascular. Quedó deprimido, con medio cuerpo paralizado, sin poder defenderse por sí mismo. Nos ha demostrado que la unión de la familia hace que él vuelva a tener la fuerza para realizar su rehabilitación y estamos seguros que lo logrará, siempre con apoyo de la familia. Muy bien, amigos, y también hemos hablado de una de las causas más frecuentes de consulta a una emergencia, el dolor de espalda. Pero ojo, un dolor de espalda podría estar indicando una lesión seria en la columna, las hernias lumbares, cervicales o torácicas. Va a depender de dónde se localice esta hernia para que dé los síntomas característicos de esta enfermedad. Con una hernia en la columna no se juega. ¿Cuál es el mensaje que le quiero dar? Cargue peso adecuadamente, proteja su espalda, siéntese derecho, tiene que poner su computadora en una zona en la que usted esté con la columna derecha. Y por último, si tiene molestias o dolores reflejos hacia las piernas o a los brazos, acuda a un neurocirujano. Es muy importante que usted tenga el diagnóstico de una hernia en la columna para saber cómo cuidarse. ¿De acuerdo? Muy bien. Amigo, y este lunes descubra cuáles son los síntomas que nos revelan ciertas enfermedades. Y conoceremos también una enternecedora historia en nuestro tubo de la verdad. Y por último, ¿cómo combatir esas molestas arañitas en sus piernas? ¡Ojo, señora, no se lo pierda! Mil gracias, nos despedimos con nuestro mensaje de siempre. Amigo chofer, colabore y piense en los demás. Haga caso a las señales de tránsito y respete al peatón. ¡Mil gracias! ¡Nosotros regresamos! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Que le vaya muy bien! ¡Chao! Gracias.